La comunidad del barrio 22 de marzo de la comuna 3 de la ciudad dio a conocer a través de estas fotografías la problemática que vienen presentando desde que se llevan a cabo las obras de pavimentación y alcantarillado por su vía principal. Quien hace la denuncia señala que este vehículo quedó atrapado en uno de los huecos que estaba tapado por las aguas represadas de las lluvias de las últimas horas registradas en la ciudad. Los habitantes de este sector afirman que quienes adelantan estas obras, según ellos, no tienen señalizada la vía y no tapan las excavaciones que realizan. Aseguran que por esto se presentan situaciones como las registradas en imágenes. Ante esta situación, consultamos con la contratista de la obra y de manera extraoficial dio a conocer que han sido víctimas de hurto debido a que muchos de los elementos usados para señalizar la vía han sido robados en repetidas ocasiones por desconocidos. Por eso dieron a conocer por medio de este comunicado que en las próximas horas habrá cierre total de la vía este jueves 9 de mayo a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la madrugada por cuenta de actividades de cajeo en la vía principal frente a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Esta información va dirigida a los habitantes de los barrios Villa Luisa, etapas 1 y 2, Villamari, Altos de Israel y 22 de marzo. Por tal motivo, se les recomienda a estas comunidades tomar la vía alterna por el barrio 22 de marzo. Desde Enlace Noticias se continúa esperando una respuesta oficial por parte de la contratista de la obra o en su defecto por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.